Amigos de Transformarte, ya llegó aquí al estudio la doctora Belén de la Torre Osorio, obviamente representando a la FEM, y hoy vamos a platicar de los estrógenos. Bienvenida, Belén, ¿cómo gracias. estás? Muchas gracias, Loreta, muy bien. Oye, qué tema tan importante, los estrógenos, porque yo creo que todos hemos escuchado estrógenos, pero no creo que todos sabemos exactamente qué son, ¿no? Sí. Fíjate que los estrógenos es una de las dos hormonas femeninas de las más importantes que prácticamente tienen injerencia en todo en las mujeres. Los estrógenos, cuando estamos en la etapa de la pubertad, que vamos a empezar en la menstruación, tienen que ver con la menstruación, nos apoyan los caracteres de las mujeres. Nos ayudan al crecimiento de los senos, a que se ensanchen las caderas, a que la voz sea de mujer. Al brillo del cabello, pero no solamente eso, también tienen mucha importancia para la formación de hueso, para mantener un hueso sano, nos protegen contra los infartos, nos protegen contra las enfermedades cardiovasculares, son realmente súper importantes. Uh-huh. A ver, y en la, digo, ya me explicaste la importancia que tiene, pero ¿yo cómo sé si mis niveles de estrógeno están correctos o no? ¿Y por qué, como supongo que con la edad los vas perdiendo? ¿Cómo es esto? Exactamente. Esto, desde que nosotros empezamos, como crecemos como mujeres, y empieza la menarca, que es la menstruación, la primera menstruación, tenemos producción de estrógenos, los mismos que van disminuyendo conforme va pasando la edad. ¿Cómo sé que tengo una disminución de estrógenos? Puedo empezar a tener síntomas. Síntomas como bochornos, como resequedad de la piel, como alteraciones en los genitales. ¿Cómo y eso, se alteran? Perdón, ahí sí te quiero. ¿Cómo puedo yo ver una alteración en un genital? O sea, ¿cómo los puedes sentir? ¿Puedes sentir? Se siente. Exacto. Resequedad vaginal, mucha incomodidad a nivel de la vagina, falta de lubricación. También podemos presentar molestias para orinar. Hay pacientes que pueden tener, o mujeres que podemos tener dolor cuando orinamos o que vamos muchas veces al baño. De esa manera nos damos cuenta que podemos tener alguna alteración o alguna falta de los estrógenos. ¿Y con este último síntoma que estás diciendo, no se podría confundir con cistitis? Fíjate que sí. Curiosamente, muchas pacientes nos consultan y nos dicen, doctora, vengo porque ya me dieron tratamiento como 3 o 4 ocasiones para infección de vías urinarias, ya me tomé todos los antibióticos, mejoro parcialmente y vuelvo a tener síntomas. Vuelvo a tener esta molestia de la dolor al orinar, tengo ardor, es muy incómodo para mí. Resulta que a veces se confunde o con cistitis o con infecciones de vías urinarias altas y simplemente es un problema de resequedad vaginal. Ah, fíjate que esto yo no tenía idea. Sí. ¿Qué otro síntoma yo podría tener para saber que no estoy bien en mis niveles de estrógenos? En cuanto a lo que podamos notar, la piel se empieza a resecar. El cabello se hace más delgado, se hace quebradizo, las uñas también se nos hacen más quebradizas. De repente podemos tener olvidos y dices, ¿iba para dónde? Y eso puede ser que estamos con niveles bajos de estrógenos. Y si yo noto que mis niveles están bajos, ¿qué tengo que hacer? Acudir a tu médico, comentarle cómo te sientes. Tenemos que ubicar nosotros como médicos en qué etapa te encuentras y ver de qué manera podemos apoyarte, porque no todas las pacientes que tenemos bajo los estrógenos vamos a necesitar una terapia de reemplazo hormonal con estrógenos. Ah, no todas. No todas. ¿Hay algunas otras alternativas? Algunas otras alternativas no hormonales que nos pueden ayudar a todos estos síntomas. Pues muchísimas gracias, Belén. Gracias. Te espero la próxima semana. Y ustedes en casa, yo no sé cómo se quieren sentir, pero yo me quiero sentir la FEM. No tienes por qué tener todos estos padecimientos. No te muevas, estamos aquí en tu programa Transformarte.